Vertigo Motorsport, temporada 35. Ahora, los títulos del programa. ¡Mayo en acción! ¡Pie de plomo! ¡Arrancamos una nueva edición de Vertigo Motorsport! Fin de semana perfecto para Facundo Arduzo, el Super TC 2000, el de las parejas, fue demoledor en la segunda fecha disputada en San Nicolás. Leo Pernía fue tercero con el Renault. Lucas Guerra venció en el TC 2000. Show del automovilismo en La Plata. El marplatense Jerónimo Gonet consiguió su primera victoria en TC Pista Mouras a bordo del único torino de la categoría. El córdoba Rodrigo Lugón festejó en el TC Mouras. Tiki, tiki, tiki. Emanuel Pérez Bravo se alzó con el triunfo en el 4000 argentino. Felipe Ojeda y Kevin Costa brillaron en el TC Río Platense. Y Corbalán ganó en la Copa Bora con presencia serrana en la capital provincial. Documentos originales, más entregas de históricas competencias del automovilismo en el centro sudeste bonaerense. Dale que movemos, ya comienza un nuevo programa de Vertigo Motorsport, temporada 35. Río Uruguay Seguros. Pone el seguro al alcance de tu mano con Ruf Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruf Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Expreso Full Trans. Servicios diarios de encomiendas y cargas generales. Transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-2171, Tandil. Pedro Campoy, laboratorio técnico especializado, alineación, balanceo, escáner vehicular, agente Bosch Car Servi y baterías Moura. Las Malvinas 2139, teléfono 443-1351, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Arrancamos el programa en San Nicolás de los Arroyos para repasar lo ocurrido con el Super TC 2000 y sus categorías satélites. Por cierto, la Fiat Competiciones con victoria en la jornada sabatina de Cristian Romero, no el nuestro, y el día domingo de Daniel Cosenza. Participación del chino Ariel Garcel, piloto de la ciudad de Tandil, octavo en la jornada de día sábado, decimocuarto tras algunos toques en la carrera del domingo. TC 2000 con victoria para el pibe Guerra, el hijo de Miguel Ángel Guerra, el ex Fórmula 1 y uno de los pilotos más importantes de nuestro país. Se llevó la victoria, triunfo de Lucas, seguido por Facundo Márquez y Jorge Barrio. Ahora sí, el Super TC 2000 y un triunfazo con el Honda de Facundo Arduzo. Linda carrera sobre 28 vueltas, en especial lo ocurrido detrás, un carrerón de Lionel Pernía.
Peña, que va a llegar tercero por detrás de Matías Rossi, segundo, el campeón de la categoría. Cuarto fue Bernardo Llávar, quinto Julián Santero, sexto Agustín Canapino, también de gran carrera, séptimo Matías Milla, octavo Damián Fineschi, noveno Emiliano Espataro y décimo Nicolás Moscardini. El campeonato está prendido fuego. Rossi 65 unidades, 64 puntos. Empatados en la segunda posición tienen el tandilense Lionel Pernía y el ganador del fin de semana, Facundo Arduzzo. Quedamos en la provincia de Buenos Aires y nos vamos a la capital de la misma, Autódromo Roberto José Mouras, y un festival de categorías en La Plata con el 4000 argentino, la primera en desarrollar su actividad de finales de la jornada del domingo pasado, y un triunfazo del otrora campeón, el Tiki Pérez Bravo. El piloto de Wangeren con el Chevrolet se defendió sobre 12 vueltas de un tremendo enjambre detrás que intentaba birlarle la posición. Javier Funcia con la 2 con motor Ford va a terminar en la segunda posición y tercero quedará Gonzalo Aramburu, que llegó a venir segundo con el Ford Falcon, y sobre la última curva en los metros finales de la contienda, cuando marchaba en la quinta posición, logra quedarse con el último escalón del podio para nuestra ciudad. Fue cuarto Javier Guindani y quinto Nereo Quenjeiro. Lamentablemente rápidamente, así por la primera vuelta y media de carrera, el olavarriense Damián Cobatti quedaba a la vera del camino. Triunfo del Tiki Pérez Bravo en el Turismo 4000 argentino. Fue tercero Gonzalo Aramburu. El TC Río Platense había desarrollado antes de la jornada de domingo su tercera fecha, el día sábado, con victoria del de Maipú, Felipe Ojeda, el pibe campeón de la monomarca del Atlántico y también del karting regional. Aquí había sido quinto el Tigre Gustavo Diorio, sexto Juan Claro Monteagudo y séptimo Sergio Alcoba. Lamentablemente abandonaba Darío Rappari y se terminaba el fin de semana para él, al igual que para Pablo Catania. En la jornada de día domingo, carrera que se largaba en el engrillado de partida mediante el azar, fue triunfo de Kevin Costa con la 2, seguido por Nicolás Vidal y tercero Mario Ferrando. Quedaba cuarto Felipe Ojeda, que ostenta la primera posición del campeonato. Séptimo fue Juan Claro Monteagudo y noveno el campeón de la categoría, el de Balcarce, Gustavo Diorio. Al cabo de la vuelta 9 quedaba a la vera del camino Sergio Alcoba. No largaba ni Catania ni Darío Rappari. Ojeda hace el negocio del fin de semana, es el líder del torneo del TC Río Platense. La Copa Bora 1.8 también se presentó el fin de semana en el autódromo de la ciudad de las Diagonales, con victoria de Ramiro Corbalén en una categoría con Gran Parque Automotor. Fue segundo Colabelo y tercero Rafo. Presencia de pilotos por sobre todo de la categoría PAC y también de Marisierras en la Prudencia, radicado en nuestra ciudad. Ezequiel Vites terminó en el puesto número 11. Debutando en la categoría fue decimotercero Adrián Vargas, largaba en el puesto 20 el piloto de la clase B de APAC y llegaba a meterse dentro de los 10. Decimocuarto quedaba el de Ayacucho, también parte de la clase B de APAC, Daniel Camacho, y lamentablemente allí por la vuelta 7 Cristian Romero, volante de la clase mayor de APAC, hacía abandono de la competencia cuando viajaba por el decimosegundo, decimotercer lugar del clasificador. Victoria de Corbalán en la Copa Bora.
Las redes del fin de semana, las inferiores del ACTC, Jerónimo Agonés, el piloto de Mar del Plata, ha salido de la Asociación Zonal de Karting. AZK, el kart del Atlántico, se llevó el triunfo. Primera victoria para él en la categoría, el comando del Torino, del equipo Trota Racing. Jerónimo se va a llevar el triunfo, seguido por Ramiro de Bonis con el Falcon y Joaquín Ochoa también con un auto de la marca de Óvalo. Fue cuarto Renzo Testa y quinto Gaspar Chanzar. En cuanto al TC Mouras, victoria de Rodrigo Lugón con el Falcon, atendido por el equipo del Supremo Omar Martínez. Segundo quedaba Gabriel Gandulia y para completar la tripleta del Óvalo era tercero Rudy Bunciar. Cuarto fue Diego Azar, el mejor Chevrolet clasificado, y quinto Jeremías Olmedo con el Falcon. Los pilotos de la zona, el comandante Nicanor Otamendi, Bruno Bocanera terminaba en el 15º lugar del clasificador y era 22 el de Lobería Jerónimo Tetti. Lamentablemente el de la Costa Gonzalo Montenegro hacía abandono de la competencia, terminando en el puesto 27. Triunfo de Rodrigo Lugón en el TC Mouras este fin de semana. En Paraná corre el turismo de carretera. Continuamos con Vertigo Motorsport, un momento de hurguetear en nuestra filmoteca. Llegan los documentos originales en nuestra temporada 35 de la mano de nuestro director, Luis Orlando Sánchez. Recorremos la historia y repasamos documentos originales en estos primeros 35 años de Vertigo Motor Sport. Dos entretenidas propuestas del convocante automovilismo zonal: TC2000 del Atlántico y Turismo Grupo 1 Monomarca en el Autódromo de la Ciudad de Mar del Plata. Disfrutamos los triunfos del tandilense Cristian Hernán Maña y del nene Gastón Bianchi, dos actores de jerarquía de nuestro automovilismo zonal. Fue una decisión tomada ya a fin de año, cuando papá nos autoriza a agarrar este auto, así que bueno, ahí empezamos a trabajar con todos los chicos, se desarmó íntegro, se repasó todo. Guillermo Fonseca hizo un trabajo bárbaro en pintura y bueno, se volvió a rearmar y bueno, llegamos ayer un poquito tarde, pero bueno, llegamos y el auto funcionó muy bien. Che, volviste con un auto muy bien presentado, un esfuerzo bárbaro. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leo. Es agradable volver a verte. Sí, la verdad que hicimos un sacrificio muy grande con mi hermano, laburamos todo el verano y lo terminamos a las 3 de la mañana del día viernes, digamos ya sábado. Y bueno, hicimos el esfuerzo para estar acá y contento porque el auto en sí funciona muy bien. Pero bueno, el motor está recién armado y banqueamos lo de Carlito, pintaba bien, pero bueno, nos faltaron pruebas en el autódromo, que era lo ideal. No pudimos porque terminamos sobre la hora, pero bueno, estamos haciendo unos cambios acá para ver si podemos revertir un poco la situación.
Luz verde para el TC2000 del Atlántico, que realizaba en Mar del Plata una de las mejores competencias de la temporada, y Cristian Maña junto a Bruno Bocanera fueron sus protagonistas fundamentales. Desde el vamos, el de Balcarce, Pablo Mangoni, comandaba las acciones, seguido por Maña, Bocanera y Matos Rodríguez. Rápidamente Matos se va afuera en el curvón Belgrano y pierde todo tipo de posibilidades. Para esto ya Maña era el líder de la competencia y Bocanera en la confitería lo superaba a Pablo Mangoni. La remontada en los metros iniciales de Miguel Aiello, quien largaba 29º, lo mostraba en la 18ª posición. Ferreiro marchaba 9º, Juan Carlos Maffesoli 12º y Federico Salva en la 20ª posición. Las vueltas pasaban y Mangoni veía trunco el intento de superar a Bocanera en la curva número 1, por lo que se alejaba de la lucha de la punta. Allí comienza el verdadero espectáculo, porque Maña y el de Otamendi comenzaron a realizar maniobras de alto vuelo, fundamentalmente entrando en la recta principal, donde el joven de Nicanor intentaba llegar a la par a la curva número 1. Incluso llegaba a superarlo, pero siempre Cristian salía victorioso en el curvón Belgrano. Así todas las vueltas hasta el final, intentaba Bocanera, defendía a Cristian Maña, cambiaba el radio de giro el de Otamendi, pero siempre el tandilense lograba mantener la primera posición. Preocupó en un momento el trompo de Spano en pleno curvón Belgrano, pero que ambos líderes saltearon sin ningún problema. Atrás Ferreiro peleaba y le ganaba la posición a Tambacio y concretaba una carrera formidable, largando desde la última ubicación en el principio del fin de semana, ya que no clasificaba el día sábado, y Juan Carlos Maffesoli marchaba a buen ritmo y descontaba con respecto a la punta en la 6ª ubicación de carrera. Miguel Aiello se enredaba en un toque con Caparello y era excluido de la competencia cuando marchaba ya en la 10ª ubicación. Nada parecía que iba a cambiar, si bien la punta se mantenía en suspenso, Maña se mostraba imbatible a la hora de defender la primera posición. En la última vuelta volvió a intentar Bocanera, pero quien debutaba en la categoría logró mantenerse nuevamente adelante. Victoria para el gran Cristian Maña con el total de las 14 vueltas, seguido por Bruno Bocanera, tercero y líder del campeonato Pablo Mangoni, cuarto el tandilense Mario Ferreiro, quinto Fabián Tambacio, sexto se ubicaba de excelente trabajo Juan Carlos Maffesoli, más atrás Sergio Coltrinari, Marcos Gasparri, Roberto Abraham y Pablo Briñón completando las 10 primeras posiciones. Ricardo Wagner, Ricardo Galera, José Jiménez, Piero Taviani, Diego Caparello, Lucas Colaneri, Daniel Penchazada, Luis Andersen, Claudio Valdetaro y Marcos Cornejo completaban los 20 del clasificador. Con 3 competencias, Pablo Mangoni sigue siendo el líder del campeonato con 47 unidades, segundo está Ricardo Wagner con 31 puntos. Che, qué carrera nos regalaste, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, un carrerón, realmente muy difícil arriba del auto, no veía la hora que termine. Porque bueno, tenerlo a Bruno atrás mío no era tarea fácil. Pero bueno, gracias a Dios pudimos llegar al triunfo. Igual creo que lo tenías bastante bien medido acá a la entrada en la recta principal. Sí, ahí era el lugar que más me costaba a mí. Y bueno, yo lo tenía que tener, lo tenía que ver por los espejos, porque si no él me hacía la maniobra y me iba a poder superar. Si bien llegó 2 veces con un poquito el auto adelante el mío, no le dio para pasar y bueno, realmente fue un carrerón. Sí, sí, con el TC2000 estamos muy contentos porque bueno, se cumplieron las expectativas del equipo y me pone muy contento. ¿Te diste cuenta que protagonizaste con Maña una de las mejores carreras lejos del año? Sí, hicimos una gran carrera. La verdad que Cristian se manejó todo. Y bueno, hicimos un gran espectáculo, que es lo importante, que a la gente le guste. Sí, bien, estamos contentos, hicimos una carrera buena. Estamos para estar tercero, creo yo, claro. que es lo que donde estuvimos, así que estoy contento. ¿El auto, los puntos fundamentales de él? Sí, o sea, si bien el auto las primeras vueltas estaba para ir con ellos, pero no me quise exponer a una lucha o a un roce quizá innecesario. Entonces, bueno, te hicimos una buena carrera, sumamos puntos, los que estaban más cerca en el campeonato no estaban, así que bien, contento. Qué buena carrera, Mario, felicitaciones. Sí, la verdad que sí, para venir el domingo y lograr último, creo que se planteó bien la carrera, creo que un cuarto puesto es muy bueno. ¿Te está gustando la carrera? No, es por circunstancia de trabajo nada más, pero bueno, no tenemos un auto realmente competitivo como para
para decir pelea bien la punta porque tenemos problemas en el chasis, pero el motor está y bueno, hay que seguir laburando. Che, tremendo, felicitaciones, un carrerón. Gracias, sí, realmente largamos en el medio del pelotón, un poquito más adelante, pero bien. Tuve un inconveniente, un poco, no tapones, cada uno defiende su puesto bien, pero perdí un poquito de tiempo en eso, pero ya llegué pegado a las dos Taunus, que muy poquito de cuarto, así que realmente sexto puesto. Sí. Aparte llegaron y yo quería llegar entre los 10, realmente, porque llegamos bien, sin caerse muchos autos, ya el auto en la serie... no tuvimos suerte, bueno, se le escapó el auto a un muchacho, se desinfló una goma, veníamos cuarto, todo un trencito bien y bueno, realmente el trabajo que han hecho Guillermo Guaglio y Mauricio Rolando en el trabajo, bueno, Mauricio me hizo los amortiguadores nuevos para esta carrera y fue una barbaridad. Y bueno, con la colaboración de todos, de Pablo, del Turco, de todos, viste, han hecho al Vasquito Larrañegui, que hoy es la primera carrera que me acompaña y bueno, me trajo mucha suerte. Sí, lo hice andar, no lo hice andar sobre la tierra. Yo digo, no te hagas problema que también vas a andar en la tierra acá, pero no, gracias a Dios salieron todas las cosas bien. Y bueno, y realmente a toda mi familia que está empujándome en esto, apoyándome, y hoy tuve la suerte de que estuviera mi viejo presente acá, así que se lo dedico a él y a mi vieja. Che, contame la maniobra en la que te meten bandera negra. Nada, vengo llegando a la curva de la confitería, me meto por adentro, Caparelo se cierra de golpe y como me iba a dar entre las puertas decidí frenar y lo toqué un cachito atrás. Objetivamente, ¿está bien o está mal puesta la bandera? Eso, yo nunca vi una bandera negra por toque acá, pero bueno, ni idea. Se largaba la final de la Turismo Grupo 1 Monomarca en Mar del Plata y Gastón Bianchi pegaba primero en la largada y aventajaba así a Juan Pablo Granero, Maxi Canal, Bruno Bocanera, José Otero, Diego Balinia y Casais marchaban detrás. Al cabo del segundo giro, Bocanera se metía tercero mientras Bianchi marcaba diferencias claras en la punta. Noveno viajaba Hugo Cominelli peleando en una interesante carrera con el de Necochea, Guillermo Castro. Décimo cuarto Matías Castelli, décimo quinto Adrián Miguel y vigésimo se ubicaba Enzo Maffesoli. Al transitar la curva de la tribuna se pasa a Bocanera, pierde posiciones, llega algo desconcentrado a la curva de la confitería, se pasa pegándole a Balinia, queda su unidad cruzada, lo comienzan a esquivar los muchachos como podían y en el momento en que Matías Castelli iba a hacerlo por la zona de abajo, Bruno larga el auto para ese sector colisionando ambos. Auto de seguridad y carrera neutralizada. Bianchi, Granero, Canal, Otero, Casais, Landaburu y Cominelli marcaban la punta de la competencia. Al reiniciarse nuevamente, Bianchi tomaba el liderazgo y volvía a marcar diferencias, pero Muniz le pega a Adrián Miguel en la curva de la tribuna y allí queda el auto del tandilense obligando a un nuevo pescar. Bandera verde y nada cambia en la punta, Bianchi siempre adelante. En el trajín de la lucha, Hugo Cominelli se pasa de largo en la confitería y pierde todo lo bueno hecho hasta ahí. Estancado viajaba Carlos Tito Vesprini, que largaba desde el fondo con un auto herido y no pasaba del 17º puesto. Entrando en la última vuelta, los rezagados comienzan a jugar un papel importantísimo. Atento Bianchi a estos, no percibe la presencia de Granero en la última curva y se rozan, obligando al tercer rollense a transitar por la arada. Escasos metros le restaban al de Mar del Plata para conseguir así su segunda victoria consecutiva y treparse a la cima del campeonato. Fue triunfo entonces para Gastón Bianchi, segundo Juan Pablo Granero, tercero Maxi Canal, cuarto José Otero, quinto Oscar Landa. Más atrás se ubicaban Diego Casais, Guillermo Castro, Ignacio Guisasola, Agustín Álvaro y Adrián Beren en la décima posición. Atrás Horacio Palazzolo, Lucas Barberesi, el olavarriense Sergio Giacomazzo, Diego Balinia, Juan Amezcua, Carlos Vesprini, Néstor Chaver, Enzo Maffesoli en la 18ª posición, Martín Alarcón y vigésimo Hugo Cominelli. En el campeonato, Bianchi es el nuevo líder con 82 unidades y 3 competencias disputadas. Carlos Tito Vesprini marcha segundo con 56 puntos. Juan Pablo Granero suma 54 y Bruno Bocanera y José Otero marchan en la cuarta ubicación con 43 unidades cada uno.
Sí, la verdad que sí. Muy contentos. Como vos decís, el auto funcionó bárbaro todo el fin de semana. Teníamos un motor y un chasis espectacular y bueno, lo pudimos aprovechar de la mejor manera y llevarnos la victoria. Había momentos en los que Granero se acercó un poco. ¿Vos administraste o él se venía? Y él también tenía la referencia mía de frenado y eso. Es complicado, creo que él hizo muy buena carrera, me pudo seguir y bueno, yo mantener mi ritmo que era lo que yo estaba buscando y bueno, se nos complicó un poquito con los dos ingresos de Piscar, pero en los relanzamientos pudimos hacer una diferencia y llegar a la victoria tranquilo. Sí, bueno, gracias, la verdad que sí, estamos recontentos porque hacer podio es lo que veníamos a buscar, por supuesto que estás ahí y querés ganar, pero bueno, hoy como estaba andando Gastón, era tratar de seguirlo de cerca y a ver si se equivocaba, que bueno, que no lo hizo, así que lo seguimos toda la carrera. ¿Hubo algún momento en el cual estuviste más cerca que no? Sí, él por momento me hacía un 2 o 3 autos, por momento yo me acercaba, sí. Y las últimas 3 o 4 vueltas me le arrimé, la última me puse atrás, y bueno, la última curva tuvimos ahí él se sorprende con un, o sea, no se sorprende, se sorprende conmigo, que yo al alcanzar el rezagado me tiro por afuera y, sí, y se me venía arriba, así que para no rozarnos y poder quedar afuera de carrera los dos o yo, me hace pisar 2 gomas el pasto y bueno, salí para la tierra. Sí, la verdad que se me llenaba el espejo de auto, pero bueno, son las reglas de juego. El auto mío iba mal, iba fallando, así que bueno, tratábamos de hacer una pequeña luz donde no fallaba, que era en la olla. Y bueno, y esperar que termine la carrera para disfrutar de este tercer puesto. Venías preocupado, ¿no?, por ese tema. Sí, porque ya a la mitad de carrera, un poquito antes, ya venía fallando, fallaba y digo, bueno, pensé que no llegaba, pero bueno, por suerte pudimos ver la bandera cuadro. Dura carrera te tocó ahí, con algunos rocecitos, Guille. Sí, la verdad que sí, pero bueno, conforme. Para como veníamos, llegar séptimo es bueno. Veníamos demasiado complicado, uh-huh. Pero bueno, ahí lo entretuvimos por lo menos. ¿Por dónde pasaba la complicación? No, estoy medio complicado con el chasis todavía. Lo que pasa que justo el último momento cambié el chasista y bueno, no se tuvo el tiempo por ahí necesario para hacer las pruebas y eso. Pero no, el auto por lo menos al final lo encontramos. Che, ¿le falta un poquito al motor eso? Le falta mucho, la verdad, pero por problemas, ¿no? Al final no lo pudimos probar, no sabemos si anda, no anda, todo el fin de semana fallando. Primero teníamos problemas con la presión de nafta y ahora en la final no sé, la verdad que no sé, teníamos presión y problemas con el carburador, pero bueno, ahora habrá que revisarlo, nos dedicamos a girar nada más. O sea, del resto del auto no sacaste ninguna conclusión. No pudimos porque continuamente fallando el auto, o sea que ya te digo, nos dedicamos a girar y como para terminar el fin de semana. Venías bien, se te complicó ahí. Bueno, buenas tardes, amigos de Vértigo. Sí, realmente venía bárbaro, fantástico, el auto de una maravilla como va, pero bueno, vehemencia al piloto, los alcancé muy fácil a los 4 que iban adelante mío y realmente me quise ir con ellos y me pasó la cola en una frenada y bueno, se terminó. Habías cambiado el radio ahí, ¿no? Ah, claro, cambiamos el radio de giro, iban todos por adentro, yo también me metí por adentro, pero lo que pasa es que había habido un choque en la vuelta anterior y estaba sucia la pista. Entonces se fueron todos por adentro y yo también por adentro. Y resulta que no, frené y me pasó la cola y bueno, listo. Venías de menor a mayor hasta que un toquecito otra vez en la tribuna te dejó fuera de carrera, contámelo. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que por un toque quedamos afuera de vuelta, pero bueno, nos teníamos que arriesgar porque ya nos venían alcanzando los de atrás, así que no quedaba alternativa de jugársela un poco, bueno, y no salió, así que bueno, lamentablemente quedamos fuera. ¿Cómo fue el toque, Adrián? No, yo me meto para adentro, me deja el hueco el chico y bueno, se ve que después no sé qué maniobra hace y se cierra de golpe y bueno, me lleva por delante, ¿no? Sí, ¿y hasta ahí el auto iba? No, el auto, la verdad que el auto, tuve un auto todo el fin de semana muy, muy bueno, la verdad que estoy muy contento por los parciales que he tenido y por cómo anduvimos en la serie y bueno, la prefinal también tuvimos un toque, quedamos afuera, pero la verdad que el auto... Sí, qué justo, lo viene a correr cuando tratás de esquivarlo y lo agarrás de lleno a Bocanera, Mate. Sí, la verdad que sí, se hace un trompo Bruno, o se tocó con alguien, no sé cómo fue, quedó parado en medio de la pista y bueno, cuando empezamos a pasarlo todo por abajo, larga el auto para abajo y me queda justito para agarrarlo al medio. ¿Vos te golpeás ahí? No, me duele todo del golpe nomás, el tirón de los cintos, pero bueno, lo que lamento es que se rompió mucho el auto. Río Uruguay Seguros
Pone el seguro al alcance de tu mano con Ruf Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruf Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Más de 65 años al servicio del productor. Acopio y comercialización de cereales y oleaginosos. Venta y distribución de insumos. Fábrica y comercialización de alimentos balanceados. Servicios de seguros, obra social y turismo. Comercialización de hacienda y miel. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Ruta 226 y 30. Parque Industrial Tandil. Teléfonos 45 31 60 45 31 61 y 45 31 62. En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa, Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Industrias DVD, venta e instalación de equipos de GNC. Importantes promociones con tarjetas de crédito para la colocación de equipos. Pasá por Industrias DVD, Ugalde 1031. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-2171, Tandil. Pedro Campoy, laboratorio técnico especializado, alineación, balanceo, escáner vehicular, agente Bosch Car Service y baterías Moura. Las Malvinas 2139, teléfono 443-1351, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Arrancamos el bloque subiéndonos un Falcon del turismo de carretera. Maneja en Concepción del Uruguay, Julián Santero. Este primer programa del mes de mayo, más documentos originales en Vertigo Motorsport, maneja Luis Orlando Sánchez. En el arcón de nuestros documentos originales rescatamos otra de las entregas muy lucidas del automovilismo zonal Marisierras. Repasamos a PAC 2008 en el circuito Arbolito de Coronel Vidal, época de gran proyección de la legendaria categoría. Los triunfos de Federico Albín en el grupo B y Diego José Castañino en la clase mayor. ¿Cómo te mima este Vidal, eh? Sí, buenos días. La verdad que contentísimo porque volvimos a encontrar el auto que perdimos en... Creo que fue en el palo de Rausch, porque el auto realmente la primera andaba igual que creo que la última acá. Y bueno, en Tandil no pudimos revisarlo bien porque estábamos muy tapados de laburo. Se laburó mucho por esta carrera y creo que
el auto volvió a estar como tuvimos el auto acá. Pisa fuerte el Chevrolet acá en Vidal, ¿eh? Sí, la verdad que sí, anda muy fuerte. Bueno, esperemos que tengamos un buen fin de semana y por lo menos no repetí la vuelta de ayer, pero que tenga un ritmo parejo. ¿Y cómo salió la vuelta de la clasificación? No, salió bien porque la volví a repetir, es más, después me tiré un poquito más y lo volví a bajar unas décimas más, así que el auto se demuestra firme. Se ponían en marcha las semifinales de la clase B y en la primera de las mismas el que tomaba la iniciativa era Diego Parrondo, una vez que la bandera argentina en manos de Rafa Lazzeri le daba la orden a los muchachos de comenzar la batalla de 10 vueltas. Atrás se complicaba Juan Gatti, en los primeros metros de competencia quedaba en la curva número 1 el piloto de la ciudad de Tandil, mientras que el Puri Gómez y Juan Picone se enredaban en una interesante lucha que hacía el espectáculo del medio del pelotón. Era bueno lo del gallego Besoy, que a pesar de algún que otro despiste, lograba mantenerse en pista en la última posición de carrera, una vez que el resto de los muchachos ya había abandonado. Buena parte de ellos, 7, se habían quedado sin el total de las vueltas. La punta nada tenía de entretenido, a pesar de que Mazzotti no le perdía pisada al de Santa Clara del Mar, que quería ganar su primer competencia en la temporada, teniendo en cuenta que llegaba como el líder del campeonato. La cuadriculada le dio parcialmente el triunfo. Ganó Diego Parrondo, seguido por Santiago Mazzotti. Tercero fue a la postre el Tero Costet y cuarto Alfredo Pichi Venancio. Bueno, lo de Ramiro Pastid, que llegó con la trompa rota en el quinto lugar. Sexto, Adrián Rachet. Séptimo, Ariel Walter Díaz. Octavo, Carlos López, debutando con el auto de Hugo Garrigó. Noveno, Carlos Besoy. Y ya con vueltas menos quedó en la décima posición Raúl Puri Gómez. Viene el auto y bueno, a poquito se va soltando el motorcito que hicimos todo nuevo para esta carrera. Hicimos 100 kilómetros nada más y ayer se notó un poquitito y bueno, ahora se va soltando. ¿En la final sumar o buscar esa carrera que falta? Si se puede ganar, vamos a tratar de ganar y con una alegría para toda la gente. Y si no, tratar de sumar para seguir arriba en el campeonato y ya se va a dar, va a venir sola la carrera. La segunda y última semifinal de la B tenía un aditivo especial. Desde el fondo se vendrían Roberto González, el Loco Acebal y Daniel Iroz, quienes habían estado complicados en la serie clasificatoria. Adelante, cuando la bandera argentina sentenció el comienzo de la misma, Damián Villanueva, el de las Flores, con el Chevrolet 400 negro, queriendo tomarse revancha por aquella exclusión en la ciudad de Tandil, tomó el liderazgo automáticamente, seguido por Federico Albini y Juan José Gamás. De atrás se venían estos tres que habíamos nombrado al comienzo, Guzmeroli de buen trabajo, que se había encolumnado en la tercera posición, debutando en la categoría, tuvo que hacer abandono el piloto de Coronel Vidal, mientras que Rodolfo Ferreras también quedó a la vera del camino en esta misma. Atrás la lucha realmente era fantástica, porque Villanueva y Albín se habían escapado del resto del pelotón y Gamás aguantaba ya. Roberto González, que venía cuarto, al Loco Acebal, que no le perdía pisada con el Valiant y que se quería meter por cualquier hueco que dejara el piloto de Viborata, que también le había arrebatado la posición a él. Era bueno lo de Daniel Iroz con el Chevrolet 400, que representaba a Balcarce, que de a poco se iba metiendo también en este pelotón. Nada iba a cambiar en la punta. Villanueva imponía otra vez su ritmo, a pesar de que se había trabajado muchísimo para lograr el mismo mantenimiento que en la cascada tandilense. Villanueva ganó la competencia al fin, seguido por Federico Albín, que ya presagiaba que iba a ser algo bueno, casi a 10 kilómetros de su ciudad. Tercero quedaba Juan José Gamás, cuarto Roberto González, quinto el Loco Acebal, sexto Daniel Iroz, séptimo Mauricio Finocchio, octavo Luis Boichut, noveno Juan Junco y décima Karina Doval. Sí, la verdad que sí, la verdad que muy, muy contento, bueno, más que nada por el problema que habíamos tenido en Tandil, para demostrar un poco que el auto no le hacía el rendimiento a las baldas que teníamos, y bueno, solamente era porque teníamos mal interpretado el reglamento, pero bueno, así que muy contento porque el auto anda igual o mejor, así que vamos a esperar a ver qué pasa en la final. Con una grilla realmente para alquilar balcones, se iba a poner en marcha la semifinal de la clase A. Vivarelli, Pedersen, Larraudé y Donati eran los encargados de dar el espectáculo. Cuando se lanzaba la misma, el grandote de Chillar tomaba la punta de la competencia al cabo de la primera curva. Se cerraba Fabio Pedersen y se quedaba con el segundo puesto, mientras que atrás se encolumnaba el Pepe Larraudé y César Donati. En los metros iniciales, Nicolás Catalino tiene un toque con la máquina de Martín Zumárraga, teniendo que hacer abandono de
la competencia en la curva número 1. Se bajó muy caliente el piloto de la Garma, terminando allí todo su fin de semana. En cuanto al resto del pelotón, Tamaño perdía algunas posiciones con un trompito en los metros iniciales, lo que lo dejaba el piloto de la ciudad de Balcarce sin posibilidades de demostrar todo lo bueno que se había logrado en la clasificación e inclusive en la serie. Walter Padula le encontraba de a poco el caminito a este Chevrolet 4 puertas que lo metía en una lucha interesante con Daniel Albano, el de Tedín Uriburu, que dentro de todo volvió también a estar en los puestos de vanguardia de la categoría. Adelante, Vivarelli mantenía su pequeña diferencia con Fabio Pedersen hasta que aparece el auto de seguridad y pone paños fríos a la competencia. Con esto se volvían atípicas las prefinales y debía rezar a Augusto para que en la segunda apareciera también el pace car. Una vez que se retiraba el mismo, reiniciada la competencia, nada iba a cambiar en la punta. Vivarelli se llevaría la victoria seguido por Finito. Tercero el Pepe Larraudé, cuarto llegaba César Donati, quinto pero lejos la máquina de Ramón López, al igual que el sexto que fue Daniel Albano. Séptimo Walter Padula, octavo Rubén Cela Díaz, el último en llegar con el total de las vueltas. Sí, lamentablemente desde la autoseguridad no hizo perder la posibilidad de poder largar en la mejor posición, pero bueno, el auto está equilibrado, así que si Dios quiere vamos a tratar de darle pelea a Castañín. Prendían velas para esta segunda semifinal para que no apareciera el auto de seguridad del equipo de Diego Castañino. Se largaba la competencia, tomaba la punta, pero se quedaba parado Guillermo Machín. Perdía una, dos, tres posiciones el piloto de comandante Nicanor Otamendi, por lo que Gastón Lausirica saltaba la segunda posición. Fabián Echevarne se metía tercero y cuarto el de Balcarce Daniel Espósito, con la motorización de Baudo y la tensión en el chasis de Sergio Callejo. Andaba muy bien el de las tierras de Juan Manuel Fangio. El que iba a tener que tratar de remontar desde el fondo era Carlos Lolevaro, tras el toque con Donati en la serie, y Nicolás Difonso, que también tenía un muy buen auto en el día del cumpleaños de Generoso Trejo, pero el domingo no lo pudo aprovechar tras un trompito en la serie. Remontaba desde el fondo el de María Ignacia Vela, superando autos y entrando en el ritmo del segundo pelotón de competencia. Adelante nadie cambiaba nada, porque Castañino se mantenía firme en la punta y la Usirica quedaba cada vez más lejos del de la base aérea, mientras que lo tenía pegado atrás a Fabián Echevarne, que este sí, en el día de su cumpleaños, quería regalarse algo bueno. Espósito no les perdía pisada y las vueltas pasaban y pasaban sin que el auto de seguridad pareciera, por lo que el ex campeón de la categoría se aseguraría el mejor lugar de largada para la finalísima en el arbolito. Ganaba la semifinal Castañino, segundo quedaba el de Rauch la Usirica, tercero Fabián Echevarne, cuarto Daniel Espósito y quinto se lograba acomodar Guillermo Machín. Más atrás se ubicaban Fabián Ruiz de Azúa, Julio Palacio, Nicolás Difonso, la máquina de Eduardo Finocchio y décimo Néstor Martínez. Realmente muy contento con el funcionamiento del auto, realmente está muy firme, así que yo creo que vamos a poder hacer una buena final, aunque Augusto tiene un gran auto. Vamos a tratar de retenerlo y hacer lo mejor posible. Pero parece que vas tranquilo arriba. Sí, el auto va muy bien, va muy estable, así que yo espero creo que va a ser una linda final y ya te digo, vamos a tratar de hacerlo todo lo mejor posible. Llegaba el turno de las 18 vueltas de la clase B en el inmejorable arbolito de Coronel Vidal. Se largaba la misma y la punta la tomaba Diego Parrondo, que buscaba esa victoria que todavía no ha logrado en el 2008, seguido por Damián Villanueva. Atrás se acomodaba todo el pelotón: Albín, el Tero Coustet, Venancio, la máquina de Roberto González y Santiago Mazzotti. Pero rápidamente, cuando ingresaban en el sector de la última curva, el piloto de Rauch, que venía de ganar en Tandil, tiene
tiene que hacer abandono de la competencia y golpe de escena para la lucha por el campeonato. A la vera del camino quedaba el Falcon Verde. Iba a aparecer el auto de seguridad también precozmente tras el incidente en la curva número 1 que involucró a los autos de Karina Doval, la piloto de Tandil, y de su coterráneo Juan Gatti. Otro incidente así en este trazado de la autovía 2. Los dos autos debieron ser retirados con varios golpes, pero sin lesiones para sus tripulantes. Una vez reiniciada la competencia, otra vez Diego Parrondo tomó la punta de la carrera sin ningún tipo de inconvenientes. No le perdía pisada a Villanueva, tampoco atrás la máquina de Santiago Mazzotti, que venía siendo tercero, y allí se iba a dar una de las maniobras de la competencia, porque Federico Albín saltaría al tercer lugar tras superarlo en la curva número 1 al piloto de Dolores. La alegría de su gente ya por estar en el podio de la categoría, pero cuando llegaba la vuelta número 10, en la curva número 2, entraba un poquito pasado Parrondo, lo tocaba en la cola Damián Villanueva y el líder de la competencia realizaba un trompo, perdiendo así la punta que quedaba en manos del piloto de Las Flores. Festejaba la gente de Pirán porque Albín ya era segundo, y tercero se metía el Pichi Venancio, ya que Santiago Mazzotti se retrasaba un poco en el clasificador. Inclusive Roberto González también lo superaba. Alegría para la gente de Pirán porque Albín venía segundo e iba a haber más novedades. Aparecía un cartel con un recargo de 30 segundos para el piloto de la ciudad de Las Flores, que automáticamente cuando lo vio, en lugar de seguir y tratar de ampliar la diferencia para quedar por lo menos en el podio, ingresó muy caliente al sector de boxes haciendo abandono de la carrera. Explotaba la vera del trazado porque a tan solo 10 kilómetros la gente de Pirán había invadido Coronel Vidal y Albín tomaba la punta de la carrera con la mecánica de Fabio Finito Pedersen. Segundo se metía el Pichi Venancio, ojo con el Pichi y los puntos por el campeonato, inteligente carrera del tandilense. Y tercero, otro casi local, el de Viboratá, Roberto González. Atrás, una interesante lucha daban las máquinas de Ramiro Pastit, el loco Luis Aceval, que tuvieron que aguantarlo a Parrondo una vez que empezó a recuperar posiciones, pero el de Santa Clara del Mar logró robarle sus puestos y ser sexto. La gente le pedía tranquilidad a Federico Albín, ya se había mandado alguna otra el año pasado cuando disputaba también la punta de la competencia, pero Albín llevaba el Chevrolet 400 hacia el triunfo. La bandera cuadros le dio la primera victoria para el de General Pirán, seguido por Alfredo Pichi Venancio, que se sube a la cima de la tabla. Tercero quedaba Roberto González, cuarto Santiago Mazzotti, quinto Juan José Gamás, que siempre está, sexto en la remontada Diego Parrondo, séptimo Ramiro Pastit, octavo Luis Fernando Aceval, noveno Ariel Walter Díaz y décimo Luis Boichuk. Más atrás se ubicaban Daniel Hirós, la máquina de Mauricio Finocchio, Carlos López, de buen retorno a la categoría, Rodolfo Ferreras, uno que debutaba, Víctor Guzmeroli en el decimoquinto lugar, y con el total de las vueltas, a pesar de alguna ida fuera, llegaba la máquina de Carlitos Besoy, que sigue sumando experiencia el gallego dentro de la categoría. El campeonato dice que Pichi Venancio ahora es el nuevo líder, señores, 65 puntos, uno solo de diferencia con Diego Parrondo, que tiene 64, el Tero Coustet suma 55, 49 Roberto González en la cuarta posición, y el último ganador, Federico Albín, 47 puntos en el quinto lugar, por Deportiva del quinto puesto. Hacia atrás está en suspenso hasta que el Comité de Penalidades de la Federación Mar y Sierras decida qué pasa con la clasificación. Qué gusto te das, no cualquiera, ganar prácticamente local. Felicitaciones. Sí, la verdad que muy contento. Y bueno, estamos muy cerquita del pago mío, así que bueno, está toda la gente acá, así que bueno, es una alegría muy grande. ¿Cómo fue la carrera? La carrera, bueno, en la final me costó pasar la Mazzotti, claro. Lo medí una vez en el curbón y bueno, le levanté y después la segunda digo, bueno, acá tengo que pasarlo sí o sí, porque se me veía que Villanueva y Parrondo se me iban. Luego, no, una vez que lo pasé, después no vi que él se había sido un toque o se había ido solo Diego, y bueno, después quedé primero, bueno, así que fui el resto de la vuelta tranquilo.
con dos Fortunatos adelante se iba a largar la tercera final de la temporada. Movía a Diego Castanino bien y se marchaba en la punta de la competencia desde el mismo comienzo de la misma, mientras que Augusto Vivarelli no le perdía pisada, soldado a la cola del auto preparado por Cacho Castanino y el Pato Politano. Atrás se ubicaban como podían, enredados, la máquina de Gastón Lausirica, el auto de Fabián Echevarnen, José Pepe Larraudé y Finito Pedersen. Lograba Fabio acomodarse delante del campeón de la categoría, mientras que rápidamente, cuando se pasaba de largo en la curva número 1, César Donati, otro 2, hacía abandono de la competencia. Guillermo Machín entrando en la segunda curva del escenario, auto de seguridad y los paños fríos aparecían desde el comienzo. Donati volvía a pista, daba la vuelta completa y hacía abandono de la competencia. Dos protagonistas fundamentales se iban precozmente de la tercera final de la temporada. Se reiniciaba sin inconvenientes el pleito por la tercera batalla del año y Castanino otra vez adelante. Vivarelli no le perdía pisada, el de Chillar lo buscaba fundamentalmente de la curva del monte a la última de este escenario por todos lados. Intentaba metérsele por adentro, pero a la hora de acelerar Castanino tenía un poquito más, lo que le permitía llegar a la curva inicial con una ventaja como para hacer toda la primera parte del trazado con tranquilidad para este joven piloto que representa a la base aérea. Atrás, uno de los que comenzaba a retrasarse perdiendo terreno era la máquina de Gastón Lausirica y automáticamente saltaba al tercer lugar Fabián Echevarnen. Buen trabajo del piloto de Ferretería Carlitos. Mientras que atrás, lamentablemente, Zumárraga, que venía haciendo un buen papel, hacía abandono de la competencia, al igual que Daniel Albano. Lausirica pudo poner en marcha otra vez el auto y retomó las vueltas, claro que con giros menos, pero igual mantuvo el ritmo el piloto de la ciudad de Rauch pensando en sumar puntos. En la cima del clasificador nada cambiaba, Castanino adelante, pero de a poco uno notaba que comenzaba a marcarle diferencias a Augusto Vivarelli y lo que era más importante, Echevarnen se le venía al Falcon preparado por Chapota Mesa a ver qué es lo que ocurría con el auto del chillarense. Tras Pedersen lo mantenía a distancia el Pepe Larraudé y Daniel Espósito con un muy buen trabajo se metía en la sexta posición. Lejos quedaba Fabián Ruiz de Azúa, enredado con Difonso Palacio y Rubén Celadías, mientras que el líder de la competencia buscaba la bandera cuadros. La que apareció sorpresivamente, sin cartel de última vuelta, fue victoria así, de la nada, para Diego Castanino, que se lleva su primer triunfo de la temporada a pesar de llegar herido. Atrás, cuando ingresaban en la última curva, logra Fabián Echevarnen sobre la línea de sentencia emparejarlo a Augusto Vivarelli y robarle la segunda posición, por lo cual el gigante de Chillar quedó en el tercer puesto. Cuarto llegó Fabio Pedersen, quinto el Pepe Larraudé, sexto Daniel Espósito, séptimo Fabián Ruiz de Azúa, octavo Difonso, noveno Julio Palacio y décimo Rubén Celadías. Más atrás se ubicaba, completando el total de las vueltas, la máquina de Eduardo Finocchio y Néstor Martínez. Veía la bandera cuadros, pero con un giro menos, Gastón Lausirica en el décimo tercer lugar. En la técnica fueron objetadas las válvulas del auto de Castanino, por lo cual se llevó la tapa a Federación y el comité técnico decidirá qué es lo que pasa con el líder de la competencia. Provisoriamente y en suspenso está la clasificación, asimismo con el campeonato, que de confirmarse lo tiene a Pedersen como líder, 76 unidades, Larraudé con 63 puntos sería el segundo y Lausirica el tercero con 55.5, 51 puntos para Diego Castanino y 43 para Echevarnen. Claro que esto está en suspenso hasta que la federación decida qué es lo que pasa con la clasificación. Apareció el pollito, picó en Vidal. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente muy contento, el auto muy, muy contundente, un ritmo espectacular. Así que realmente muy contento porque esta victoria nos hacía mucha falta. Por momentos pegado a la cola, Vivarelli. Digo, ¿venías cubriendo los huecos? ¿Había algún lugar donde se te podía tirar? No, realmente veníamos con un problema gravísimo de presión de aceite. Venía en la tercera, cuarta vuelta, se fue a cero, totalmente a cero de presión de aceite. No sabemos qué pasó, si es el reloj que se rompió, si es el chupador de la bomba, algo de ese lado debe ser. Realmente venía muy, muy nervioso, muy, muy tensionado porque pensé que no iba a llegar. Cuando vi que Vivarelli
cuando le hice diferencia, realmente levanté muchísimo porque pensé que explotaba. Que se terminara ya. Menos mal que la cortaron antes. Sí, sí, menos mal que se terminó antes porque no sé si llegaba. Que lo cumpla feliz. Bueno, gracias, Leo. Qué regalito te dije. Sí, sí, muy contento. Más que nada por todos los chicos que trabajan incansablemente en el auto y toda la gente que me ayuda. Merecíamos, creo que el auto tenía una contundencia bárbara de la primera a la última vuelta. Y bueno, la serie no lo pudimos demostrar porque se puso en 5 en la largada. Pero bueno, después fuimos mejorando, tratando de escalar los puestos y acá tenemos los resultados. Sí, ayuda cuando el circuito está bueno, ¿no? En inmejorables condiciones. La verdad que hacía rato que no tenía las ganas y el trofeo de correr un circuito así, porque es una maravilla, ves en todas las curvas, frenás, doblás, haces todo, así que mis felicitaciones para la gente de Vidal. No era la posición que querías, pero es una buena cosecha como para arrancar el 2008. Felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, no, lo que más te amarga de esto es que el auto estaba, está muy difícil la categoría, es difícil encontrarse un fin de semana todo el día adelante y bueno, por eso más que nada la bronca, pero la alegría es que volvemos a encontrar el auto está muy estable, está muy bien y creo que si no, de no haber sido por el aceite, creo que le hubiéramos dado una pelea linda a Diego. Llegamos al final de una nueva emisión de Vértigo Motorsport. Aprovechamos y saludamos a todos los trabajadores que el pasado día sábado celebraron su día, por sobre todo aquellos que están ligados a la familia del automovilismo deportivo. Señores, también en estos sociales el saludo y las felicitaciones a Javier Levinia en su nueva etapa en AM1180 Radio de la Sierra y a todo su grupo de tarea. Nos reencontraremos si Dios quiere la semana que viene. Recuerden, el turismo de carretera y el TC Pista pasan este próximo viernes, sábado y domingo por el Autódromo de Paraná en una nueva fecha. Y en Dolores corre la monomarca 1300 del Salado junto a la Fórmula 5 Metropolitana, que tendrá la presencia de Alberto Falavera, quien en la jornada de ayer cumplió juveniles 81 años. Señoras y señores, nos reencontramos la semana que viene para seguir hablando de más automovilismo deportivo, para seguir haciendo Vértigo Motorsport, temporada 35.